amigos televidentes, una vez más para presentarles Magazine Regional, la imagen positiva del Cauca. Magazine Regional, la imagen positiva del Cauca, fue creado con el propósito de rescatar los aspectos positivos del departamento. Con este objetivo, visitamos constantemente nuestro municipio para mostrar a los televidentes la historia, las noticias sociales, culturales, deportivas y sitios de gran importancia para el desarrollo ecoturístico de cada región. El departamento del Cauca es un territorio fantástico que debemos conocer, mostrar sus potenciales y la cara amable de sus regiones a través de los canales locales de televisión es una manera de aportar al progreso de la tierra donde vivimos y al fortalecimiento económico de nuestros municipios. Los invitamos a que viajen con nosotros por el Cauca y conozcan lo mejor de nuestra tierra. Con Magazine Regional, la imagen positiva del Cauca. Hoy en Magazine Regional presentaremos la historia del municipio de Miranda. Miranda, Cauca. Este municipio, ubicado al norte del departamento del Cauca, fue fundado en 1899 por Julio Fernández Medina, en el sitio denominado La Loma del Gobernador. Se encuentra a una altitud de 1099 metros sobre el nivel del mar, temperatura promedio 23 grados centígrados. Tiene una extensión de 185 kilómetros cuadrados. Presenta una área plana ligeramente ondulada y la escarpada que asciende a la ladera occidental de la cordillera central de los Andes. Alcanza alturas superiores a los 4.000 metros en límites con el departamento del Tolima. Posee los cuatro pisos térmicos, páramo, frío, templado y cálido. Regado por varios ríos, el Desbaratado, el Güengüe y las Cañas como principales, aparte de otras corrientes menores. Uno de sus principales atractivos lo constituye el Puente de los Esclavos sobre el río Güengüe, que comparte con Corinto. Tiene importancia la producción de panela y con ella el cultivo de la caña de azúcar, el café, el cacao, el plátano y el arroz. En este importante municipio se han establecido algunas industrias, entre ellas Inorca, productora de cojinería para aviones y automóviles. También cuenta con recursos mineros, el oro, el mármol y la cal. Su proximidad al departamento del Valle y el usufructo de la Ley de Páez han abierto a Miranda un camino promisorio para su progreso y desarrollo económico y social. Es evidente que la pujanza industrial de Miranda lo constituyen las importantes empresas ubicadas en esta región al norte del departamento del Cauca. Alquieventos, todo para sus fiestas y reuniones sociales. Alquilamos sillas con forro y moños, tablones, trajes, losa, maquetas, carpas, alfombras, decoraciones en general, togas para grado, globos en helio y mucho más. Alquieventos, domicilio llamando al 837-5473, celular 313-787-7290. Alquieventos, carrera 21, 5A31, barrio José Mario Bando, Llano Largo y su techo, Popayán. Motopix Racing.
el mejor amigo para tu moto. Somos distribuidores autorizados de Suzuki, Auteco, Yamaha, AKT, Honda y ahora Hero. Recibimos todas las tarjetas. Además, ya puedes pagar con tu tarjeta Éxito. Moto Pits Racing. Somos los número uno del Cauca. Tenemos única sede, no te dejes confundir. Calle Cuarta, número 1796, edificio amarillo. Visítanos hoy. Termales de Pozo Azul, sitio sagrado de los coconucos. Somos privilegiados al tener en un solo lugar las tres temperaturas en aguas termales: agua hirviendo, agua tibia y agua fría. Estamos aquí hace 2 días y esta ha sido una experiencia maravillosa en un lugar maravilloso, una creación maravillosa, donde no hay contaminación, donde está toda la naturaleza, que es lo que queremos para nuestros hijos. Disfruta con los poderes curativos de nuestro río de agua tibia con origen volcánico. Invitar a toda la comunidad, tanto nacional como internacional, a que disfruten de este sitio turístico, el cual es el más importante en materia termal en todo el territorio, lo que es el suroccidente. Pozo Azul Salinas, sitio de emblema del pueblo coconuco. Los esperamos. Ven y disfruta de esta experiencia saludable para renovar tu espíritu en un ambiente de paz y tranquilidad. Conoce la Cascada del Duende, monumental y misteriosa. Cascada de agua tibia y piscinas naturales de agua tibia. Admira la grandeza de nuestro pozo de agua hirviendo. Explora nuestros yacimientos de azufre. Te vamos a hacer aquí la lodoterapia. ¿Qué quiere decir esto? Es una mascarilla con lodo medicinal. Así como yo los invito a disfrutar del lodo medicinal de Pozo Azul en el resguardo de Coconuco. Magia, riqueza natural y poderes medicinales podrás encontrar en nuestros termales de Pozo Azul. Los esperamos. Ven y disfruta de nuestra riqueza en aguas termales. Colegio Líderes del Futuro. Encaminados al progreso y al éxito, le brinda a la comunidad educación personalizada con espíritu creativo, rico en valores, con grandes conocimientos y líderes en sus metas por alcanzar. Personal especializado íntegro. Colegio Líderes del Futuro. Los invitamos a que nos visiten en el occidente de Popayán, barrio Lomas de Granada. Fundado el 3 de septiembre de 2001, calle Tercera 57A25, barrio Lomas de Granada. Margarita María Tobar Fernández, directora. Matrículas extraordinarias el 8 de enero de 2019. Solo 3 kilómetros de Coconuco, cabecera municipal de Puracé, Cauca, llegas a nuestro sitio sagrado, Termales de Agua Hirviendo. Bienvenidos a nuestro destino Agua Hirviendo. Piscinas 100% naturales, con poderes curativos de origen volcánico. Sauna natural, experiencia única para tu cuerpo. Para el turista, para quien viene acá, seguramente tendrá una experiencia muy confortante y además muy alentadora en cuanto que, pues lógicamente, este espacio, además de su entorno natural, nos proporciona a todos una oportunidad favorable para el descanso, para la salud, para revitalizarnos. Deleítate con nuestra variada gastronomía y servicio de restaurante garantizado. Brindamos cómodas y amplias habitaciones. Comparte en la zona de juegos y bar. Conoce nuestro folclore y sabiduría ancestral. Los coconucos somos cultura y tradición. Como coconucos somos privilegiados por la riqueza natural que tenemos. Disfruta con las bondades y servicios que tenemos. Somos Termales de Agua Hirviendo,
sitio sagrado del pueblo Coconuco. Bienvenidos. Seguimos recorriendo el municipio de Miranda aquí en Magazine Regional, la imagen positiva del Cauca. Tierra linda, tierra hermosa, eres Miranda, tierra preciosa. Miranda y su vereda conforman mi municipio, comienza desde el Ortigal, pasando por Tulipán, llegando a Talavito, voy a gozar allá en Santana, muy cerca de San Andrés. La rumba que rica es, que linda es mi región, de tierra dura la munda, se divisa Guatemala, de aquí me voy a la Unión. El municipio de Miranda. Miranda tiene una economía campesina de consumo y subsistencia. En Miranda se presentan los cultivos tradicionales, aunque aún hay zonas con cultivos de café. En la llanura predomina el monocultivo de la caña de azúcar y pequeños cultivos tradicionales como hortalizas, habichuela, tomate y maracuyá. Este es Miranda y su gente. Y se me olvidaba, el horno, Monterredondo, Caraqueño, La Tanta, Desbaratado y el Otobal también. Tierra linda, tierra hermosa, a mi Miranda la quiero un resto, y lo atestiguo con esto. Tierra linda, tierra hermosa, aquellos que no mencioné, en el próximo les canta. El balneario Los Guaduales es un lugar muy famoso por las aguas frescas y provenientes del río Desbaratado, que conforma las piscinas de agua natural. Su amplia discoteca, restaurante, canchas múltiples y amplios garajes hacen de este lugar un sitio agradable para disfrutar. Las cascadas, conocido popularmente como La Poseta, ubicado al lado del río Desbaratado, en el corredor turístico, lugar muy agradable para compartir y descansar con el delicioso río de las cascadas y el canto de los pájaros que allí abundan. Posee una hermosa piscina de agua natural, servicio de comedor, canchas de voleibol playa, bailadero y amplios garajes. El Centro Recreacional Chiquitines, ubicado en el corredor turístico del municipio de Miranda, Cauca, ofrece a todos los visitantes excelentes servicios para que venga y disfrute en familia de piscinas, toboganes, canchas múltiples y muchos atractivos más. Pasando por Tulipán, llegando a Talavitosa, voy a gozar allá en Santana, muy cerca de San Andrés. La rumba que rica es, que linda es mi región, de tierra dura la munda, se divisa Guatemala, de aquí me voy a la Unión. Ahora me voy a la Silla, después cojo pa'l Cabildo a gozar en Campo Alegre, arriba de Tecajones me voy para Calandaima y Potrerito, donde se goza allá en la mina Esmeralda, la
cañas y la galera llegó a Caparrosal, donde la rumba se prende, pero buena ya mi montaña, está en Miranda y su gente. El mejor amigo para tu moto. Somos distribuidores autorizados de Suzuki, Auteco, Yamaha, AKT, Honda y ahora Hero. Recibimos todas las tarjetas. Además, ya puedes pagar con tu tarjeta Éxito. Moto Pits Racing. Somos los número uno del Cauca. Tenemos única sede, no te dejes confundir. Calle Cuarta, número 1796, Edificio Amarillo. Visítanos hoy. Alquieventos, todo para sus fiestas y reuniones sociales. Alquilamos sillas con forro y moños, tablones, trajes, losa, maquetas, carpas, alfombras, decoraciones en general, togas para grado, globos en helio y mucho más. Alquieventos, domicilio llamando al 837-5473. Matrículas extraordinarias el 8 de enero de 2019. Alquieventos, Carrera 21, 5A31, Barrio José Mario Bando, Llano Largo y su techo, Popayán. Colegio Líderes del Futuro. Encaminados al progreso y al éxito, le brinda a la comunidad educación personalizada con espíritu creativo, rico en valores, con grandes conocimientos y líderes en sus metas por alcanzar. Personal especializado íntegro. Colegio Líderes del Futuro. Los invitamos a que nos visiten en el occidente de Popayán, barrio Lomas de Granada. Fundado el 3 de septiembre de 2001, calle Tercera 57A25, barrio Lomas de Granada. Margarita María Tobar Fernández, directora. Matrículas extraordinarias el 8 de enero de 2019. Por donde pasar, aquí no existía puente, el paso era un manantial, un camino de herradura, para que me entiendan más, trajeron a mis hermanos, buscando la solución, eran tiempos de ignorancia, de cadenas y de dolor. El puente de los esclavos. Este puente fue construido para vadear el río Huengüe, límite geográfico entre los municipios de Miranda y Corinto en el departamento del Cauca, bautizado también como Puente José María Obando por el municipio de Corinto en el año 1995 para conmemorar los 200 años de nacimiento del expresidente José María Obando, quien nació en los alrededores del río Huengüe, cerca del puente que lleva su nombre. Su construcción se inició, según los pocos documentos que existen sobre el tema, en el año de 1753, por iniciativa de los hacendados de la región, con el propósito de cruzar el río y aprovechar sus aguas para los paseos de las familias. Se utilizó para ello el trabajo de los negros para esos tiempos esclavos en su construcción. Por eso se le denomina Puente de los Esclavos. El puente de los esclavos se forma en arco, típica de las construcciones de la época de la colonia, técnica traída por los conquistadores a la América hispana y heredad de los romanos en sus invasiones a la Galia e Hispania en los años de Cristo, y que dejaron su huella en bellas edificaciones en Córdoba, Segovia y Mérida, entre otras. Durante la gesta emancipadora, sirvió a las tropas patriotas por su valor estratégico, dada la proximidad de la cordillera, pues los caminos que se iniciaban en la Habana o en las estribaciones orientales de la cordillera central les eran más inmediatos en su viaje hacia el sur, Popayán, Pasto, Quito y Lima.
La justificación para su declaratoria como bien de interés cultural de carácter nacional se establece desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de la ingeniería y la arquitectura, es una obra que hereda su forma desde los romanos antes de Jesucristo. Pasa por España y llega a la América hispana. Estamos hablando de un tipo de estructura que le prestó su apoyo a la humanidad por más de 2000 años. Desde el punto de vista histórico, las razones son fuertes. Los testimonios reales y escritos nos ubican en el año 1753, en la cual se inicia su construcción. Esta podría ser la única razón válida para declararlo bien de interés cultural. Pero si adicionamos a esto que por coincidencia histórica, allí nació el presidente de Colombia, general José María Obando. Los pueblos que no conservan el testimonio de un pasado son pueblos sin historia, por lo tanto sin pasado, sin futuro. Debemos conservar este valioso patrimonio histórico demostrado aquí y evitar que la naturaleza lo destruya o lo destruya el hombre realizando en él un uso inconveniente. Año tras año, el Puente de los Esclavos es sitio para celebrar el 20 de julio, Día de la Independencia. Allí, los habitantes del norte del Cauca se reúnen para celebrar esta fiesta patria. La Administración Municipal de Miranda organiza actividades para toda la familia, aeróbicos, concursos, música, que fortalecen los lazos de unión entre los habitantes del norte del Cauca. Alquieventos, todo para sus fiestas y reuniones sociales. Alquilamos sillas con forro y moños, tablones, trajes, losa, maquetas, carpas, alfombras, decoraciones en general, togas para grado, globos en helio y mucho más. Alquieventos, domicilio llamando al 837-5473, celular 313-787-7290. Alquieventos, carrera 21, 5A31, barrio José María Obando, Llano Largo y su techo, Popayán. Motopix Racer, el mejor amigo para tu moto. Somos distribuidores autorizados de Suzuki, Auteco, Yamaha, AKT, Honda y ahora Hero. Recibimos todas las tarjetas. Además, ya puedes pagar con tu tarjeta Éxito. Motopix Racing. Somos los número uno del Cauca. Tenemos única sede, no te dejes confundir. Calle Cuarta, número 1796, edificio amarillo. Visítanos hoy. Termales de Pozo Azul, sitio sagrado de los coconucos. Somos privilegiados al tener en un solo lugar las tres temperaturas en aguas termales: agua hirviendo, agua tibia y agua fría. Estamos aquí hace dos días y esta ha sido una experiencia maravillosa en un lugar maravilloso, una creación maravillosa, donde no hay contaminación, donde está toda la naturaleza, que es lo que queremos para nuestros hijos. Disfruta con los poderes curativos de nuestro río de agua tibia con origen volcánico. Invitar a toda la comunidad, tanto nacional como internacional, a que disfruten de este sitio turístico, el cual es el más importante en materia termal en todo el territorio, lo que es el suroccidente. Pozo Azul Salinas, sitio de emblema del pueblo coconuco. Los esperamos. Ven y disfruta de esta experiencia saludable para renovar tu espíritu en un ambiente de paz y tranquilidad. Conoce la Cascada del Duende, monumental y misteriosa. Cascada de agua tibia y piscinas naturales de agua tibia. Admira la grandeza de nuestro pozo de agua hirviendo. Explora nuestros yacimientos de azufre. ¿Qué vamos a hacer aquí? La lodoterapia. ¿Qué quiere decir esto? Es una mascarilla con lodo medicinal. Así como yo los invito a disfrutar del lodo medicinal de Pozo Azul en el resguardo de Coconuco.
magia, riqueza natural y poderes medicinales podrás encontrar en nuestros termales de Pozo Azul. ¡Los esperamos! Ven y disfruta de nuestra riqueza en aguas termales. Colegio Líderes del Futuro. Encaminados al progreso y al éxito, le brinda a la comunidad educación personalizada con espíritu creativo, rico en valores, con grandes conocimientos y líderes en sus metas por alcanzar. Personal especializado íntegro. Colegio Líderes del Futuro. Los invitamos a que nos visiten en el occidente de Popayán, barrio Lomas de Granada. Fundado el 3 de septiembre de 2001, calle Tercera 57A25, barrio Lomas de Granada. Margarita María Tobar Fernández, directora. Matrículas extraordinarias el 8 de enero de 2019. Solo 3 kilómetros de Coconuco, cabecera municipal de Puracé, Cauca, llegas a nuestro sitio sagrado, Termales de Agua Hirviendo. Bienvenidos a nuestro destino Agua Hirviendo. Piscinas 100% naturales, con poderes curativos de origen volcánico. Sauna natural, experiencia única para tu cuerpo. Para el turista, para quien viene acá, seguramente tendrá una experiencia muy confortante y además muy alentadora en cuanto que, pues lógicamente, este espacio, además de su entorno natural, nos proporciona a todos una oportunidad favorable para el descanso, para la salud, para revitalizarnos. Deleítate con nuestra variada gastronomía y servicio de restaurante garantizado. Brindamos cómodas y amplias habitaciones. Comparte en la zona de juegos y bar. Conoce nuestro folclore y sabiduría ancestral. Los coconucos somos cultura y tradición. Como coconucos somos privilegiados por la riqueza natural que tenemos. Disfruta con las bondades y servicios que tenemos. Somos Termales de Agua Hirviendo, sitio sagrado del pueblo Coconuco. Bienvenidos. La siguiente sección es patrocinada por Praga Turismo, agencia de viajes. Gracias a esta agencia podemos viajar por Colombia y el mundo. De repente te das cuenta que tu vida ha sido un largo sueño. Y a medida que te acercas a San Andrés, algo en ti empieza a despertarse. Empiezas por los ojos, acostumbrados a que el mar es azul, como te lo enseñaron a pintar en el colegio. Ellos descubren una gama impensable de tonos que juegan con tu imaginación y entiendes por qué al Caribe en San Andrés le dicen el mar de los siete colores. El paisaje corta con el blanco de la arena y la textura de esta en tus pies hace que el tacto también despierte evocando ese paraíso. Ahora despiertas a otro sueño y sabes que has llegado a la Reserva Biosfera Sea Flower, las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es tu corazón el que empieza a palpitar a otro ritmo. Es el ritmo de este mar que empieza a ser parte de ti, desde cualquiera de sus playas o los cayos o islotes cercanos. Desde ese maravilloso mar o a través de sus coloridas calles donde puedes apreciar la alegría de sus fachadas,
y la de su gente. Gente que vive en otra sintonía y siempre tienen una sonrisa amable a la hora de darte la bienvenida. ¡Bienvenuti! Bienvenido a este encuentro de razas, donde todos hacen parte de una gran familia y donde siempre habrá espacio para uno más que quiera disfrutar de este paraíso en cualquiera de sus hoteles, donde se podrán dar cuenta que el descanso no solo se encuentra de puertas hacia afuera. Bienvenido a un puerto libre que podrás recorrer por una vía peatonal que hace del shopping otro de los placeres de la isla. También se puede despertar en ti ese espíritu de aventura y disfrutar del mar en windsurf, kitesurf, vela ligera, ski náutico o wave runner, dejando que tu corazón se acelere, solo para que después pueda retomar el ritmo de la isla. Tus pies siguen a tu corazón y se entregan a la musa declarada de los isleños, la música, que por generaciones se ha ido heredando sin olvidar esa manera artesanal de interpretarla. De repente, el silencio se apodera de todo, te desplazas a Providencia y descubres que lo que las islas tienen para ofrecerte va mucho más allá de lo que está en la superficie. Está en los arrecifes coralinos de sus aguas tranquilas, que invitan a sumergirse en lugares con nombres que evocan su hermosura, como las esponjas de Morgan, el buque hundido, las cuevas, Coral View o Blue Hole, entre más de 40 lugares disponibles. Providencia y Santa Catalina, un sueño de ecoturismo limitado por un tapete natural de verde y azul, donde puedes apreciar una riqueza de fauna, desde la amplia variedad de aves que surcan sus cielos hasta lo más profundo de sus suelos marinos. Junto a Providencia, separada por un estrecho canal y unida por el Puente de los Enamorados, está la isla de Santa Catalina, una perla más pequeña, pero igualmente bella, donde los atardeceres brotan en los tonos más celestiales de rosado y salmón, que le dan otro significado a la palabra descanso. San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tres tesoros escondidos, esperando que los descubras en el Caribe colombiano. Esto me ha robado 12 años de mi vida. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Si quieres observar los programas en vivo, podrás verlos todos los domingos desde las 11 y media de la mañana hasta las 12 del mediodía por el canal 104 de Claro. Recuerden que este y todos nuestros programas pueden volverlos a ver en el canal de YouTube. Aquí en pantalla aparecen las cuentas tanto de Facebook y YouTube. Suscríbanse, denle like y compartan para que otras personas puedan conocer los lugares maravillosos del departamento del Cauca y Colombia.